muchas gracias y muy buenos días por darme esta oportunidad. Mire, nosotros es una noticia verdaderamente que agarra a todo mundo con las manos abajo. Nosotros prácticamente que no estamos preparados para con la gente de nuestro departamento, de nuestra ciudad, ahora mucho menos que el gobierno venga con el respeto más grande hacia los venezolanos a endosarnos un montón de habitantes, 1 millón de habitantes más. Si estamos catalogados a nivel nacional ahorita como la ciudad número 1 del desempleo, estamos tratando de que nos brinden más seguridad, no tenemos trabajo, no hay generación de empleo, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Por qué el gobierno no nos ayuda con los empresarios? ¿Por qué el gobierno con los representantes a la Cámara y los senadores, la Asamblea en pleno, el señor gobernador, el alcalde y los concejales y los periodistas, nos reunimos y hacemos una propuesta seria y contundente para que nos ayuden desde Bogotá, para que vengan empresas a generar acá empleo y poder salir de esta necesidad tan grande que ahorita tenemos? Pero diputado, nosotros no estamos preparados para recibir tanta gente. Diputado, pero claro está que esto viene de hace 2 años. Recordemos que los alcaldes de entonces también pegaron el brinco, pero han transcurrido 2 años y sigue todo igual y el asunto se profundiza más. Claro, ahorita se profundiza más porque en Venezuela no pueden controlar ni los venezolanos lo que está sucediendo allá. Y en Venezuela es impresionante lo que está pasando. Entonces todo el mundo estaba cruzando la cerca donde más fácil le queda. Entonces ahora está todo el mundo pasando es para Colombia. No sé si abrir la frontera fue un buen negocio o un mal negocio. De todas maneras, hay que mirar qué se puede hacer, pero tenemos que reunirnos inmediatamente y agradecerle a la gente que verdaderamente conozca la situación de la frontera, que nos ayuden, porque esto es de un solo equipo a nivel departamental, esto es un solo equipo con senadores, con representantes a la Cámara, unidos, ojalá por fin lo veamos unidos, porque siempre están un poco desunidos. Y entonces, la Asamblea, en cabeza de nuestro señor presidente y el departamento, lógicamente, con ese gran líder que es el doctor William Villamizar, el alcalde y los concejales, lo que le digo, hacer una propuesta grande y mirar qué vamos a hacer. Porque ir a hablar con el gobernador del Táchira, que ahora somos culpables del cierre de la frontera, cuando ellos lo hicieron y colocaron hasta alambres, estilo en la época de Hitler. Sí, entonces ahora somos nosotros los malos del paseo, los colombianos. Y ahora ese gobernador del estado Táchira que está solicitando que se abran la frontera, pidiendo al gobierno colombiano cuando fueron ellos prácticamente los culpables. El gobierno es sordo, ciego y mudo, no quiere escuchar al clamor del norte santandereano. Mire, yo siempre he venido diciendo desde que fui concejal de Chinácota, desde que fui alcalde, desde que me metí a la política, que nosotros nunca hemos tenido un apoyo verdaderamente de los presidentes, de los mandatarios, porque yo nunca vi apoyo cuando el doctor Virgilio Barco, que era del norte de Santander, no vi apoyo cuando Pastrana, no vi apoyo cuando Uribe, menos. Y Santos ahorita que medio se le ve la doble calzada y algunas cosas que se están haciendo, pero nunca han mirado con ojos buenos a un departamento tan bonito y a una ciudad tan agradable, tan acogedora como es Cúcuta. Siempre nos han tenido rezagados a toda hora.